división está trabajando ahí? ¿Con cuánto? 30 bar. Ahí está trabajando con 170 bar, según dice. Ese es el pico para limpiar. Con ese pico se limpia la cañería una vez que está desobstruida. Ese para qué caño. Esto, si vos querés ponerle en un caño de 400, el agua le va a pegar un pecho. En realidad, caño de 160 es lo más, 200. Sí, 250. Sí, con que limpie de 200. Ah, sí. Bueno, esta me dijo que era manguera de 8 milímetros, ¿no? De diámetro interior. Esta es manguera de 3 octavos doble malla metálica. Después nosotros acostumbramos a ponerle algunos trailers, otro de estos, chiquitito, con 30 metros, para usar la pistola. Ah. Porque cuando vos salís, vos entras a la cloaca, el chirimbolo te sale todo sucio. Entonces vos, claro, le conectás la pistola cuando terminaste de destapar. Ah, limpias el sistema. Ah, limpias el sistema. Ahí va colocado. Este es un reductor que no, solamente es para la manguera. No, esto te digo ahora lo que hace. Vení, porque yo no puedo hacer fuerza, ¿no? Esto es un ayudador cuando vos tenés 80 metros adentro. Vení vos, viste. ¿Qué hace cuando tenés 80? Para que te recoge la manguera. Ah, para recoger. Sí, sí, eso es lo que me imaginaba. ¿Y la manija para hacerlo a mano si falla el motor o por qué? No, debe ser para conectar el... Ah, para conectar el motorcito. Para acoplar. Tanque de 1000 litros. Un motorcito de 20 HP. Y la bomba es la que hace levantar presión. Trailercito muy bien hecho, un trailer muy reforzado. Una buena rueda, una rueda bastante grande.
tapada. Todo esto va cubierto. ¿Sí? Ajá. Todas las poleas van cubiertas. La manguera principal, ¿no tiene un filtro? Sí, sí, tiene filtro. Acá adentro de la manguera hay un filtro. Ahora no está puesto, pero va un filtro grande. Como si fuera ese que está ahí. Pero que ya no toques el motor. No, no, no. ¿Ves ese filtro que está ahí? Sí. Ese filtro va adentro de esta manguera. Sí. Y acá, en la entrada, va otro filtro de bronce, chiquitito. Otro filtro que es una T de bronce, que tiene un filtro adentro, todo eso va con filtro. Está sin terminar. ¿La manguera esa, que es la que chupa, que está puesta así nomás o tiene alguna conexión fija? Está puesta así nomás. Ah, pero esta manguera pero queda fija. Más grande todavía. Pero queda fija después. Queda fija, si esto es de una pulgada. ¿Pero puesta así o tiene alguna...? No, no, va fija con una manguera, igual que esta, pero de una pulgada. Ajá. En realidad puede ir también con un caño, pero si va con un caño te dificulta después, tenés que desarmar todo. Y el motor, este es de, me dijo, gasolero de 20 este HP, es un ¿no? Motor gasolero de 20 HP. Está bien. Yo te voy a mostrar ahora una cosa para que vos la veas, que no era necesario, pero te la voy a mostrar. ¿Y da resultado el motor este? O... Sí, este motor, nosotros le ponemos Honda de 20 caballos y de 25 caballos. ¿Ustedes lo quieren? Honda. Pero Nastero. Nastero. Lo que pasa es que la gente lo quiere gasolero. Yo te digo que este motor, a mis ojos, al tener dos pistones, es mejor que el Honda. Pero si vos querés Honda, nosotros le metemos. ¿O el Honda que tiene? ¿Uno solo? El Honda es un motor, pero con pistones más chiquititos, pero de excelente calidad. Honda, no hay con qué dar. ¿Qué pasa? La gente, ahora yo te voy a mostrar que es para una licitación, para que veas que es cierto. Pero la gente se roba la nasta de todos los motores. Entonces los tipos dicen, no, queremos gasolero, porque se nos roban.